Sí. Todos salen, todos salieron. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con la agenda de actividades del día de hoy de nuestro sexto seminario internacional de la Red por la Rendición de Cuentas. En esta ocasión, el tema es poder, corrupción e impunidad, una agenda con enfoque de derechos. Y estamos muy contentos de realizar este gran seminario, una de las principales actividades que hace la red en colaboración con cada uno de nuestros convocantes. Este año contamos con la participación de la Auditoría Superior de la Federación, que año con año nos ha venido ayudando a la realización de este evento, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de la Función Pública, FLACSO, la Facultad de Derecho de la Ibero, y por supuesto desde casa, desde la Casa de la Red, el CIDE y el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas. Estamos muy contentos de recibirlos hoy aquí y sin más preámbulo vamos a dar inicio con el programa del seminario y con unas breves palabras de cada uno de nuestros convocantes. Y vamos a iniciar con el contador Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho afecto y respeto a las personalidades con quienes tengo el honor de compartir esta mesa para la inauguración, en esta sesión, la inauguración del sexto seminario internacional denominado Poder, Corrupción e Impunidad. Estimados asistentes a este evento, es además para mí un gran gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a los temas que conforman el seminario organizado por la Red por la Rendición de Cuentas y que representan la voluntad de cambio y el involucramiento de distintos actores que desde sus respectivas tribunas se han propuesto generar un cambio en las condiciones de nuestro país a través del análisis y la difusión de ideas en torno a los temas de corrupción y de las maneras más efectivas de combatirla. La red se ha constituido en un importante foro, abierto a la opinión y al debate de especialistas del más alto nivel, tanto en la órbita nacional como en el ámbito internacional, para avanzar en la construcción de una agenda incluyente que proporcione a quienes tienen la responsabilidad de emprender acciones concretas para que el Estado cuente con los mecanismos adecuados para promover una cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. La participación ciudadana ha asumido este reto y plantea a las instituciones gubernamentales una serie de desafíos para lograr una relación distinta entre sociedad y gobierno. Esto es especialmente importante al existir un clima de desconfianza y escepticismo respecto a la actuación del Estado. Es hasta cierto punto fácil denunciar las fallas, pero implica un mayor compromiso, asumir una posición y proteger y proponer soluciones que tomen en cuenta los factores positivos y las limitaciones existentes. Es por ello que la Auditoría Superior de la Federación, de la misma manera que las demás instancias públicas que colaboramos con la red, ha mantenido un apoyo constante a esta iniciativa, en tanto que tiene como razón de ser coadyuvar a la creación de políticas e instrumentos en vez de limitarse a una crítica estéril que no abona a solucionar los problemas que enfrentamos como país. Agradezco, como siempre, a nuestra amiga la doctora Lourdes Morales por su relevante labor en la coordinación de la mencionada red. Considero que hoy por hoy
la comprensión del fenómeno de la corrupción ha evolucionado significativamente de la manera en cómo era concebido hace relativamente pocos años. Las investigaciones emprendidas por académicos y por grupos interesados han puesto de relevancia que no se trata únicamente de un factor vinculado con la ética personal, limitado a establecer una dicotomía entre lo bueno y lo malo. Estamos, de hecho, frente a una situación que involucra además del componente individual, una gran cantidad de variables de distintos órdenes que incluyen factores psicológicos, elementos del ámbito económico, asuntos relacionados con la integridad y el compromiso con las metas institucionales, la socialización de conductas, las estructuras legales y administrativas en las que opera el servidor público, el impacto de los intereses privados, las necesidades de tipo político y otros muchos factores que hacen de este problema un tema complejo y que constantemente adquieren nuevas manifestaciones. Llama la atención que en este seminario se haya incluido como un elemento que debe ser debidamente ponderado la situación de desigualdad socioeconómica que subsiste en el país. Ciertamente, la carencia de oportunidades, la asimetría existente entre algunos sectores de la sociedad y quienes tienen a su cargo la toma de decisiones, así como la vulnerabilidad que una disparidad de fuerzas representa para la creación de cuerpos sociales con mayor cohesión y viabilidad, basada en objetivos compartidos, representa un espacio de gran riesgo institucional y abre un número considerable de alternativas para intentar, de manera irregular y deshonesta, obtener un provecho o una ventaja. El establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el gran reto que implica su réplica a nivel estatal con los sistemas locales, puede ser inscrito en el plano de desigualdades que hemos caracterizado. Desafortunadamente, hemos podido observar que el nivel y calidad de la participación de organizaciones de la sociedad civil no es en absoluto homogéneo entre las distintas entidades federativas. Más aún, en algunos casos, se ha pretendido implementar estructuras paralelas a los canales oficiales bajo el supuesto de que la ciudadanización del sistema pasa por dotar a estas instancias de atribuciones similares a las de las instituciones gubernamentales. Debemos, por esta razón, estar en guardia para que el Sistema Nacional Anticorrupción no se vea sujeto a ese tipo de presiones que, en último término, mermen su credibilidad o lleguen, en casos extremos, a copar su actuación a favor de intereses personales o de grupo. Como puede apreciarse, resta aún un considerable número de tareas para consolidar lo que hemos podido avanzar hasta estos momentos. El debate evidentemente no está cerrado. En la medida en que esta estrategia del Estado mexicano se desenvuelva, surgirán nuevos temas que merecerán nuestro análisis y participación. Por ello, instancias como la Red por la Rendición de Cuentas continuarán manifestándose como alternativas de gran valor para poder desarrollar un diálogo inteligente, propositivo y democrático. Deseo a todos los asistentes que sus expectativas se vean ampliamente cumplidas y ofrezco mi reconocimiento a los expositores por su generosidad al compartir con nosotros sus perspectivas respecto a esta problemática. Estimados asistentes a este evento, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al auditor Juan Manuel Portal por sus palabras. Ahora le daremos la palabra a la secretaria Arely Gómez, secretaria de la Función Pública. Muy buenos días. Estimada Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, muchas gracias por la invitación para sumarnos a los trabajos de este seminario internacional que llega con el de hoy a 6 ediciones. Para mí es un privilegio que la Secretaría de la Función Pública se sume por primera vez de manera directa en la organización de este evento y me da gusto estar de nueva cuenta
con ustedes. Saludo a los demás integrantes de la mesa, al doctor Benjamín Temkin, a mi amigo el auditor superior Juan Manuel Portal, al doctor Hans Matthew, al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del INE, al doctor Guillermo Cejudo Ramírez del CIDE y a mi querido amigo, el doctor Mauricio Merino Huerta, quien coordina el programa interdisciplinario de rendición de cuentas, y por supuesto al doctor José Luis Caballero de la Universidad Iberoamericana. Saludo también con gusto a los académicos, investigadores, miembros de las organizaciones, de la sociedad civil, medios de comunicación y autoridades que hoy nos acompañan. Antes de iniciar mi mensaje, me gustaría aprovechar para enviar un mensaje de solidaridad para todos los afectados del sismo del 19 de septiembre a un mes de lo ocurrido. Hoy, como nunca antes, sociedad y gobierno debemos permanecer juntos y seguir apoyando a nuestros compatriotas en el proceso de reconstrucción. Dicho lo anterior, quiero reiterar la felicitación a la red por la rendición de cuentas, por este encuentro, un esfuerzo que viene realizando desde 2011. Este seminario internacional se ha consolidado como un referente obligado para comprender y buscar soluciones a los temas más importantes en la agenda ciudadana: la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. Es muy relevante advertir que en la hoja de ruta de estos seminarios, a lo largo de sus 6 años de vida, sus conferencias magistrales, talleres y paneles de discusión han desplegado los temas modales de la agenda pública del país. Sin embargo, es ahora sumamente relevante apuntar que el seminario no únicamente se convoca desde diversas instituciones claves para el desarrollo democrático del país, sino que su contenido busca desentrañar diversos fenómenos desde las repercusiones concretas que tiene en el respeto y garantía de los derechos humanos. Ahí, en la disminución de la satisfacción de los derechos humanos, es donde se cristaliza la peor cara de la corrupción. Por ello, es de celebrarse con especial énfasis que este seminario se dirija a la construcción de una agenda con enfoque de derechos. Para el gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, ha sido prioridad trabajar en la consolidación de un México de leyes, un México construido sobre instituciones sólidas y transparentes, un México que responda a las necesidades y preocupaciones de los mexicanos. Para ello, la Secretaría de la Función Pública ha realizado diversos trabajos para impulsar e integrar debidamente el Sistema Nacional Anticorrupción. En ese contexto, nos sumamos a los esfuerzos que desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía se impulsan para vislumbrar un México en donde la corrupción y la impunidad no tengan espacio. Estos 2 días, al poner sobre la mesa de análisis los retos que enfrenta el país para consolidar sus estrategias de combate a la corrupción e impunidad, tendremos la posibilidad de escuchar directamente las prioridades de diversos sectores de la sociedad y comprometernos con una ruta para, de manera conjunta, consolidar una política pública integral que dé resultados tangibles a la sociedad. Los números son claros y no podemos ocultarlo. Un informe recientemente publicado por Transparencia Internacional indica que México tiene el índice de incidencia de la corrupción más alto de Latinoamérica y el Caribe. Las conferencias magistrales y los talleres realizados durante el seminario abordarán las muchas caras de la corrupción y alertarán sobre los riesgos de desarrollar estrategias cosméticas que en realidad no ayudan
a resolver el grave problema al que nos enfrentamos. El Sistema Nacional Anticorrupción, resultado de muchos de los diagnósticos que la red ha realizado durante estos años, es una realidad y está en marcha. Está en marcha para consolidar herramientas efectivas que funjan como el fundamento para modificar la dinámica nacional y finalmente recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Concluyo celebrando la presencia de cada uno de los asistentes, sean funcionarios públicos, estudiantes, académicos, profesionales de los medios de comunicación, representantes de instituciones de la sociedad civil y especialmente a los ciudadanos sin etiquetas, con la firme voluntad de participar en estos temas torales para el desarrollo nacional. Señoras y señores, estoy segura de que como cada año las reflexiones y los aprendizajes de este seminario serán un insumo invaluable para seguir construyendo un mejor país para todos, sin excepciones. Mucho éxito y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra. Escucharemos ahora las palabras de Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. National Electoral Institute, INEM. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, distinguidos integrantes del presidium. Muy buenos días. Probablemente nada ha dañado tanto las expectativas fincadas en la democracia como la corrupción asociada al ejercicio del poder y la impunidad con la que se conducen quienes aprovechan sus responsabilidades públicas en beneficio personal. La corrupción y la impunidad, dos de los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo, son prácticas que están corroyendo a la sociedad mexicana y que poco a poco están mermando la convivencia social, la cohesión social, como lo llama la CEPAL, de nuestro país. La gravedad de cómo se perciben estas conductas son retratadas por la Transparencia Internacional, como se acaba de mencionar por parte de la ONU, en uno de los informes más recientes y difundidos hace algunas semanas. De acuerdo con dicho informe, en México, el 51% de los entrevistados señalan haber pagado sobornos o entregado algún tipo de regalo a funcionarios para acceder a documentos o servicios básicos como los hospitalarios o los escolares. Este dato es congruente, por desgracia, con los resultados del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, en el que el 66% de la población considera que las leyes se respetan poco o nada, y que el 61% de quienes fueron víctimas de algún delito no lo denuncian. Los datos anteriores reflejan claramente que la corrupción y la impunidad tienen un carácter transversal en nuestra vida pública y que por ello combatirlos requiere de la concurrencia de múltiples instituciones y organizaciones. De ahí la importancia de que en las reformas constitucionales y legales diseñadas desde 2014 se haya perfilado el entramado institucional de tres sistemas que exigen la colaboración entre instituciones y organizaciones de la sociedad: el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. En cada uno de estos sistemas, las leyes respectivas confieren atribuciones nacionales a las autoridades que están a la cabeza de cada uno de esos sistemas, les definen objetivos específicos y les establecen facultades tendentes hacia la estandarización de criterios. Así, el Sistema Nacional de Transparencia tiene como propósito garantizar el derecho a la información pública de los ciudadanos. El objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es identificar conductas de los servidores públicos que se aparten aparte del marco de la ley y sancionarlas. Y el Sistema Nacional de Fiscalización tiene la finalidad de revisar que los recursos del Estado se ejerzan conforme a lo programado y que se cumplan los fines propuestos para cada institución. El diseño de estos sistemas es indudablemente una de consecuencia derivada de la evolución de la transformación en clave democrática del último cuarto. Sin embargo, desde mi perspectiva, tenemos que reconocer que esos sistemas constituyen una reacción tardía en nuestra transición que arrancó en dimensión electoral
that began 27 years ago during a presidential election. In the design of the institutional systems of transparency, anti-corruption, and fiscal taxation systems, we acknowledged that experience and different systems democracia no significa alternancia, pero sí significa que exista la posibilidad real de la alternancia, evidenciar a los casos de malversación de los recursos públicos y aquellos donde el ejercicio del poder se dio buscando beneficios partidistas o personales. De hecho, si revisamos los casos más sonados de corrupción en nuestro país en los tiempos recientes, podemos encontrar casi siempre una constante. Todos surgieron de gobiernos o de denuncias en gobiernos donde se experimentó la alternancia. Esto no significa, insisto, que la alternancia tenga como objetivo la persecución del poder ejercido indebidamente, sino que contribuye a elevar el contexto de exigencia de los gobernantes. La alternancia como una expresión de la democracia, la posibilidad de esta, insisto, lo que posibilita es que el poder se ejerce en público, de manera transparente y con criterios, para ello que los ciudadanos cuenten con mecanismos de rendición de cuentas. El compromiso ciudadano corre paralelo a la construcción institucional y esto no podemos soslayarlo. El así llamado empoderamiento ciudadano de célebre memoria en los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina, resulta fundamental en la construcción de un sistema democrático. No es casual que Norberto Bobbio defina la democracia como el ejercicio del poder público en público, a la luz del sol, y en donde ese público presencia, discute y exige a las autoridades. No es casual que esta definición coincida con los tres ejes transversales, los ejes fundamentales en los que la Estrategia Nacional de Cultura Cívica se articula, verdad, diálogo y exigencia. Sin el desarrollo de un sistema democrático como el que se ha logrado construir en México a lo largo de dos décadas, con todos los pendientes que todavía adolece, habría sido imposible imaginar reformas constitucionales que garantizaran, entre otros, el derecho a la información de las y los ciudadanos. Naturalmente, las exigencias de rendición de cuentas no solo incluyen el ejercicio del poder, sino que abarcan también la forma en la que se obtiene. Combatir la corrupción en el contexto electoral, es decir, cuando el poder en las democracias se recrea, resulta fundamental. De ahí la importancia que las atribuciones que la reforma de 2014, esta en materia electoral, le haya dado al INE en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Llevamos tres años de desarrollo de este sistema y aunque todavía hay fronteras por alcanzar, creo que es posible afirmar que el modelo de fiscalización vigente hoy en día permite una mayor claridad sobre el origen y destino de cada peso que ingresa a la competencia electoral y que deja huella en la vía pública o el sistema financiero. Pero vuelvo a insistir, también aquí hay fronteras importantísimas por alcanzar. Permítame concluir subrayando la importancia del acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como de la academia, en los trabajos y la colaboración institucional en los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización, anticorrupción y también, sobre todo en los tiempos que corren, del sistema nacional electoral. Tres años del Instituto Nacional Electoral como autoridad rectora del Sistema Nacional de Elecciones destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de colaboración y facilitar la comprensión de los criterios y lineamientos emitidos para que cada institución, desde el ámbito de su competencia, sea garante de la protección de los derechos de los ciudadanos. Estoy convencido que la sinergia de instituciones y organizaciones de la sociedad puede generar un círculo virtuoso que elimine los ámbitos de opacidad que dan lugar a la corrupción y a la impunidad. Creo que este seminario es un ejemplo, solo uno, de una colaboración virtuosa, insisto, que tiene muchos frutos todavía. Para combatir eficazmente la corrupción y la impunidad, es necesario atender, estoy convencido, el tema de una todavía incipiente cultura cívica.
No porque la corrupción sea un dato cultural, un fenómeno cultural, no coincido con esa idea, sino porque la cultura democrática es y debe ser por definición refractaria a la corrupción. Por ello, debo reiterar la necesidad de construir una política de Estado en materia de cultura cívica de manera horizontal, plural y con objetivos de largo plazo. En el Instituto Nacional Electoral, estamos haciendo lo propio con la encívica, que no es una estrategia del Instituto Nacional Electoral, sino que desde el Instituto Nacional Electoral pretendemos que sea una estrategia, insisto, de Estado, en donde aquí no solo tengan cabida los roles institucionalmente definidos, sino también la participación de la sociedad. Empoderar a los ciudadanos significa que estos estén conscientes de su rol en los procesos de decisión democrática. Y esto pasa por hablarse con franqueza, con la verdad, dialogar respetuosamente y de manera incluyente el diálogo, y finalmente exigir a las autoridades, pero también exigirse a sí mismos. La democracia pasa por una red de exigencias recíprocas. Concluyo agradeciendo la invitación para participar en este foro y destacando su importancia no solo para reflexionar en el contexto actual sobre los factores que inciden en la corrupción y en la impunidad, en sus lamentables efectos en la convivencia social, en la convivencia democrática, sino para conocer herramientas también que podrían ayudarnos a darle sustentabilidad a nuestra democracia y erradicar esas prácticas que merman el poder civilizatorio que supone dicha forma de gobierno y de su componente esencial, por supuesto, no único, las elecciones. Prácticas que hoy afectan gravemente, hay que reconocerlo, nuestra convivencia ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Córdoba por su mensaje. Ahora le vamos a dar la palabra al comisionado Francisco Javier Acuña. Comisionado Francisco Javier Acuña. Muchísimas gracias. A nombre de los 7 comisionados del INAI, tengo la oportunidad de contemporizar en esta mesa, en este panel, en el que se encuentran tan queridas y tan reconocidas personalidades del mundo público, del ámbito público de nuestro país. A todos los menciono, a Lourdes como anfitriona por la convocatoria especialmente, pero a todos ustedes para no reiterar desde luego nombre tras nombre, pero sí agradeciendo la oportunidad. Y sobre todo mencionar, antes de decir algunas palabras, de expresar algunas ideas, reconocer la presencia entre nosotros de Arely Cano Guadiana, mi compañera comisionada, quien es la coordinadora desde el INAI de la vinculación con la sociedad civil y especialmente el enlace con la red de rendición de cuentas, que nos ha mantenido permanentemente vinculados y a quien se debe muchísimo que estemos tratando de estar siempre unidos a la red de todos sus objetivos. La evolución democrática nos acerca hoy a defender la vigencia de un nuevo tiempo. La República se revitaliza y se revigoriza en el arco temporal que precede al instante comicial. Estos meses de saludable agitación política en que se organizan las elecciones federales de cada sexenio, dijo ahora Lorenzo, lo dijo con claridad, son la recreación electoral, la recreación de los mandatos públicos. El INAI se ve involucrado en el deber de vigilar el cumplimiento de los sujetos obligados de la Federación en sus obligaciones de transparentar y de hacer público lo público, como bien se ha dicho. Y dentro de ellos están incluidos también el estamento electoral que componen el poder, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mismísimo INE, que es nuestra institución compañera, órgano constitucional autónomo, y el primero de ellos, junto con el Banco de México, que marcaron camino de construcción constitucional, pero especialmente los 9 partidos políticos de ámbito nacional, a los que una vez más aquí y en presencia de
todos ustedes. Y lo digo así, de Mauricio Merino, que de manera muy clara nos ha invitado a reconocer que tenemos que ser en esto claros y precisos. Los 9 partidos políticos a los que exigimos respetuosamente, pero enérgicamente, que deben estar en cumplimiento del 100% de sus obligaciones de transparencia de cara a los comicios que tendrán verificativo el próximo año. Así es que, naturalmente, por esa razón, estamos aquí participando en este seminario que hoy comienza y del que esperamos mucho todos. Efectivamente, la red de rendición de cuentas nos convoca a reconocer nuevos episodios, nuevos retos y acicates para combatir la corrupción y la impunidad que anulan la legitimidad del poder público. Efectivamente, el mandato público se ha empañado por comportamientos inaceptables, por actos y actividades insoportables que vienen a lesionar de raíz la convicción cívica de la ciudadanía. Y esto es más grave incluso que los propios actos aislados de corrupción, que por sí mismos son graves e inaceptables. Defender la legalidad es un deber adicional. Me puedo atrever a parafrasear a Serrat en aquel fragmento que decía: defender la alegría como algo inevitable, pues defender la lozanía pública es vital, es urgente, es inaplazable. La defenestración del edificio público nos amenaza a todos los mexicanos, incluso a los que tuviesen una convicción de anarquía, nos amenaza a todos. La legitimidad de las leyes, instituciones y procedimientos que han nacido a lo largo de estos 40 años de transformación democrática nos conciernen a todos. Este seminario, que invita a la sociedad civil organizada y que es la que lo convoca, puede, porque así es, puede servir de punto. Perdón. ¿Sí? Disculpe. Este seminario puede servir de revulsivo. La sociedad civil organizada puede y quiere incidir para coincidir en el ámbito público. Y de esta manera, el Sistema Nacional de Transparencia que encabezamos en el INAI y que se compone por todos los organismos, los organismos de transparencia del país, estamos convencidos que nos sumamos por esta vía a una determinación que tiene hasta ahora claridad. La transparencia no erradica la corrupción, pero sí puede evitar, puede inhibir su repetición en tanto que la exhibe, la desnuda, la refiere. Y naturalmente las organizaciones de la sociedad civil, las academias y los medios de comunicación la repudian con base en fundamentos claros e inobjetables. De esta manera el INAI se suma a estos trabajos y participará entusiastamente en los mismos a través de las mesas que nos darán a todos lecciones y, por supuesto, nos darán puntos de camino que mucho nos vienen bien. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Acuña, por su mensaje. Le vamos a dar la palabra ahora a Hans Matthew, director de Fundación Friedrich Ebert de Stofting, México. Estimados señoras y señores de la mesa inaugural, señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos a este sexto seminario internacional que trata de los temas y de las interacciones y vínculos de poder e impunidad. Este tema está lleno de mitos y yo me gustaría referir a dos de esos mitos. El primero mito es de que corrupción e impunidad realmente no son tan serios. Hay inclusive algunos que dicen, bueno, ¿qué es malo un poco de corrupción? Son funcionarios públicos que se pagan mal, que se llenan un poco el bolsito para que reciben lo que merecen. Pero la verdad es una otra. La verdad es que la corrupción
y la impunidad que son vinculados porque los dos son expresiones y resultados de la ausencia de un Estado de Derecho, que la corrupción y la impunidad son como ácido, como un virus que corroe la vida social y política. Hasta que el liderazgo de un país define sus intereses en términos de llenarse el bolso a través de la corrupción y queda incapaz de acabar con la corrupción. En este momento, no es más las instituciones políticas, los partidos políticos o los políticos que van a resolver este problema. Se necesita de la movilización de la sociedad civil para que crea y acumula el poder para acabar con la corrupción y la impunidad y presiona para la construcción de las instituciones del Estado de Derecho. De hecho, creo en México la sociedad civil y junto con o como parte de la sociedad civil, la Red para la Rendición de Cuentas ya ha avanzado bastante en esta tarea. En primer lugar, todavía hay algunos que piensan que la corrupción no es seria, pero la mayoría de los mexicanos ya sabe que corrupción e impunidad son algo que impide que puedan vivir sus derechos, que impide que su propio Estado y su política pueda mejorar sus condiciones de vida. Y fue la sociedad civil que introdujo la legislación anticorrupción en el Parlamento, no fue la política que hizo esto. El segundo mito tiene que ver con las causas de corrupción. Hay mucha gente, tanto en la izquierda, con quienes nosotros trabajamos mucho, pero en todos los corrientes políticos que piensan que la causa de corrupción es pobreza y la mala distribución de ingresos. Es claro, algún pobre o una persona que piensa que no recibe lo que merece o ve como otros se llenan el bolso, tiene fuertes incentivos de participar en el juego de la corrupción. Pero las encuestas ya mencionadas aquí del INEGI sobre la incidencia de la corrupción muestran claramente que los que sufren más de la corrupción son los pobres y los que se benefician más son los ricos. Es decir, de como porcentaje de su ingreso, lo más pobre usted es, lo más paga de corrupción, mismo si son solamente 5 o 10 pesos, pero estos 5 o 10 pesos son un mayor porcentaje de su ingreso, si es pobre, de que los 100 o 200 pesos de una persona rica o de la mayoría de la gente que se junta aquí. Entonces, realmente la corrupción es una causa y una de las causas más importantes de la mala distribución de ingresos y acabar con la corrupción es probablemente una de las políticas más importantes para mejorar la distribución de ingresos. Este mito todavía está vigente y muchos lo defienden. Y en cuanto se defiende, el esfuerzo para acabar con la corrupción va a ser limitado. Por esto, yo espero que las deliberaciones y debates que vamos a tener hoy y mañana aquí nos avanzan hacia entender que la corrupción es uno de los factores más importantes en
la mala distribución de ingresos que hay, no solamente en este país, pero especialmente en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Matthew por su mensaje. Vamos a escuchar las palabras de José Luis Caballero, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, tengan todas y todos. Me da mucho gusto y me siento muy honrado de estar aquí esta mañana. Saludo a quienes... ilustres personalidades y especialmente a Lourdes Morales, coordinadora de la red por la rendición de cuentas. Muy brevemente, un reconocimiento, un agradecimiento, una pequeña reflexión y un exhorto. El reconocimiento pues es a la propia red por la rendición de cuentas. Me parece que es un trabajo importantísimo de verdad el que está realizando. Me parece que es un trabajo de incidencia estructural en el tema transversal, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y es una demostración con este sexto seminario internacional que el trabajo de la sociedad civil en México, que a veces no se toma tanto en consideración, que a veces se soslaya, está dando en el corazón de la estructura de la agenda pública en México y de la transición a la democracia. De verdad que hace un reconocimiento muy serio a esto y tener una mirada muy clara y muy puesta en esto. El agradecimiento pues por la inclusión de la Universidad Iberoamericana, la inclusión de la academia, me parece que esto también corrobora una agenda que debemos tener muy en cuenta, muy en consideración, que ha sido exitosa y que es esta colaboración y esta sinergia entre las instituciones dedicadas a la investigación, a los procesos de enseñanza, aprendizaje y las organizaciones de la sociedad civil. La comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana, al que me honro en pertenecer, pues es un ejemplo de un trabajo exitoso de esta colaboración. Y me parece que en este esfuerzo también entre la academia y la sociedad civil hay que apuntalar no solamente la reflexión, sino también hacia dónde nos conduce todo el trabajo que estamos haciendo juntas y juntos. La reflexión. A mí me parece muy pertinente una agenda que encuentro muy enraizada, marcada en este seminario. La primera es que me parece que necesitamos fortalecer la línea transversal, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Seguirla fortaleciendo, seguirla anudando. Es un eje de conducción de la agenda pública y que va a redundar realmente en un resultado plausible, decía el presidente del INAI hace un momento, el tema de la transparencia no en sí mismo no resuelve los problemas de corrupción, ciertamente, pero ahí está la mirada incipiente para la conducción en una estrategia que tenemos que mirar más claramente. Y el segundo punto de la reflexión, y es parte de este seminario y me parece importantísimo, es que esta agenda tiene un enfoque de derechos humanos. Los derechos humanos que se traducen precisamente en rendición de cuentas, en acabar con la impunidad y en justicia, que es lo que estamos buscando. Experiencias exitosas como la chilena desde hace décadas apuntan a que tenemos que reconducir los trabajos del combate a la corrupción en clave de derechos humanos, que eso da empoderamiento ciudadano y que permite resolver grandes casos, graves casos de violaciones a derechos. Y el exhorto que quisiera llamar su atención ahora, pues es a seguir también la mirada del fortalecimiento de los sistemas. El objetivo del seminario tiene que ver mucho con la instauración de los sistemas de transparencia, de fiscalización, de combate a la corrupción.
Y me refiero muy brevemente al Sistema Nacional Anticorrupción, que es una apuesta que nos dimos en México hace un par de años, que es una apuesta que tenemos que seguir fortaleciendo, mirando, acompañando. No en balde hay tres presidentes o líderes, jefes de instituciones, de instancias vinculadas al Comité Coordinador esta mañana con nosotros. Y me parece que en esta integración hay a veces un desaliento que sí tenemos que combatir. El Sistema Nacional Anticorrupción ha sido una gran apuesta de México y yo creo que en su fortalecimiento tenemos una ruta importante para el combate de esta, de este mal endémico. Pues muchas gracias otra vez por la inclusión y mucho éxito en este seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Caballero. Vamos a escuchar las palabras del doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador general del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo y la mayor gratitud a los integrantes del presidio y muy especialmente a nuestra queridísima doctora Lulú Morales, a Liliana Veloz también y al equipo que ha hecho posible este nuevo encuentro de la Red por la Rendición de Cuentas. 19 de octubre, ya lo decían antes, Arely Gómez, después de un mes de el segundo terremoto y después de haber vivido un septiembre ominoso. Es inevitable, será inevitable que a lo largo de esta nueva reflexión convocada por la Red por la Rendición de Cuentas esté presente esta tragedia. Y confío sinceramente en que tengamos la capacidad para tomar todas las herramientas de la reflexión, del compromiso, de la convicción, de la conciencia, para remontarla y para seguir pugnando porque este país sea, a pesar de todo, cada vez mejor. Nos costó mucho tiempo asumir y entender que la construcción de la democracia no era solamente una cuestión de votos. Nos costó mucho tiempo entender que una cosa es la distribución democrática del poder y otra cosa distinta es la construcción democrática del ejercicio de la autoridad. Poco a poco, esta tesis sostenida por la Red por la Rendición de Cuentas desde un principio ha venido haciendo conciencia y ha generado efectivamente una comunidad cada vez más amplia de reflexión y una comunidad de acción para marcar con claridad esa separación. Queremos que el poder en México se siga distribuyendo democráticamente, honesta, limpiamente, pero también queremos hacer entender que esa distribución no basta y que tenemos que seguir pugnando porque una vez en los cargos públicos, quienes llegan a ellos rindan cuentas, actúen con honestidad, actúen con transparencia. Una de las tesis más frecuentadas en estos seminarios ha sido que la rendición de cuentas es al ejercicio democrático de la autoridad, lo que el voto es a la distribución democrática del poder. Y una vez más estamos reunidos para darnos una pausa, para darnos un momento de reflexión, para compartir ideas y volver a la batalla. Es verdad que a lo largo de estos años se han venido construyendo instituciones a partir de una tesis que hoy nos debe convocar a pensar otra vez lo que hemos venido haciendo. La tesis ha sido que para
evitar las prácticas autoritarias, para evitar la verticalidad, para evitar la opacidad y para evitar la corrupción en México, había que construir un esquema, por así decir, de círculos externos basados en la idea de los órganos autónomos de Estado y en la construcción de sistemas nacionales. Órganos autónomos, casi todos ellos colegiados, y sistemas nacionales destinados a romper la fragmentación que hasta ahora ha venido lastimando la capacidad de acción de la sociedad en su conjunto en contra de esas prácticas autoritarias, en contra de la opacidad y en contra de la corrupción. Pensamos que construido este círculo externo íbamos a poder cambiar poco a poco esas prácticas internas del régimen político. Y hoy tenemos que reconocer con altura de miras, pero también con objetividad, que estamos a la mitad, apenas a la mitad, y lo digo con optimismo, de la batalla. Las prácticas clientelares, las prácticas autoritarias, la opacidad y la corrupción siguen presentes en el corazón mismo del régimen político. Y ese círculo externo formado por órganos autónomos y sistemas nacionales está hoy amenazado por esas prácticas del corazón mismo del régimen que se heredan a su vez de nuestro pasado autoritario. No hemos logrado liberar por completo a los órganos autónomos del Estado, ni hemos logrado superar las amenazas y las restricciones que viven los sistemas nacionales que hoy están reunidos, por cierto, en esta mesa, de esas amenazas. Apostamos a ese círculo externo y depositamos en él toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo. Sin embargo, las restricciones, insisto, los intentos de captura política y a veces los intentos de ejercer presión para someter a esas instituciones han tenido éxito. En el Sistema Nacional de Transparencia todavía estamos esperando una Ley General de Archivos. Sigue estancada. En el Sistema Nacional para combatir la corrupción todavía no tenemos al fiscal anticorrupción y seguimos enfrascados en un debate, en una contienda política partidaria que está impidiendo la construcción de una fiscalía que sirva, como dice la sociedad civil. No hemos resuelto el problema de los magistrados de las salas especiales del Tribunal de Justicia Administrativa. No hemos, como reconoció y se lo aprecio de todo corazón a Paco Acuña, no hemos logrado siquiera que los principales contendientes de del proceso electoral que ya está en curso cumplan con sus obligaciones de transparencia a cabalidad. Hay ya un acuerdo explícito para que esto realmente suceda y no está todavía sucediendo. No hemos tampoco evitado las presiones electorales sobre el Sistema Nacional de Elecciones. Estamos hoy en un debate que sugiere cambios electorales en pleno proceso electoral, que quiere modificar las reglas del juego cuando el juego ya comenzó. Y estamos viendo cómo se juega, en mi opinión, de manera irresponsable con la tragedia que hemos vivido, las tragedias de septiembre, para hacer rapiña política y económica del proceso de reconstrucción nacional.
No tenemos que seguir inventando instituciones. No creo que tengamos que seguir creando órganos autónomos y sistemas nacionales. Creo con sinceridad que lo que se ha ganado hasta ahora es mucho y es prometedor. Lo que no podemos permitir es que estos sistemas nacionales y estos órganos autónomos se aparten de su cometido original, por presión o por falta de convicción. No podemos permitir que estos sistemas queden capturados por las viejas prácticas autoritarias, por la opacidad o por la corrupción. Tenemos que hermanar a estos órganos y a estos sistemas con la sociedad civil. Tenemos que liberarlos de las viejas prácticas del régimen autoritario para ponerlos con amistad, con generosidad, con lealtad, pero también con convicción y exigencia del lado correcto. Y el lado correcto es la construcción democrática desde abajo y desde adentro. Es la construcción con los ciudadanos, no con los intermediarios políticos, no con quienes entregan los presupuestos como si fueran suyos y no con quienes presionan a estos sistemas como si les perteneciera. Estos sistemas y estos órganos son de los ciudadanos, son para los ciudadanos y son para consolidar la democracia del país. De lo contrario, no habrá forma alguna de defender estos esquemas de consolidación democrática y, en consecuencia, de levantar la mirada de los derechos humanos como los derechos de los más débiles. Este seminario, espero, como siempre en el pasado, debe servirnos, por eso hago votos, para reflexionar a fondo sobre estos temas, para ponernos de acuerdo y para trabajar juntos, para cambiar de veras el corazón del régimen político y hacerlo por fin democrático, como hemos querido durante tanto tiempo. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Merino por su mensaje. Escucharemos ahora las palabras del doctor Benjamín Temkin, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Muy buenos días a todos y a todas. Saludo a la mesa, a los participantes, y en particular a la doctora Lulu Morales, maestra Liliana Veloz. Qué difícil es hablar después de escuchar a Mauricio Merino. Suscribo, podría de hecho nada más suscribir lo que dijo y dejarlo ahí, pero no les voy a hacer ese favor. En nombre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo México, de su director Francisco Valdés Ugalde, que no pudo estar acá, está en el extranjero, es un honor dar la bienvenida a todos y a todos los participantes en este seminario internacional 2017, organizado por la Red de la Rendición de Cuentas, del cual Flaxo es una de las instituciones convocantes. Nuestra facultad comparte con el resto de los miembros de la red la meta consignada en la convocatoria de este evento, de promover la planeación e implementación de un diseño, rediseño institucional que contribuya a combatir la corrupción, incrementar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas, poner fin a la impunidad de los poderosos y generar contrapesos que eviten los abusos de poder. Si bien las asimetrías regionales citadas en la convocatoria, la pobreza y la desigualdad económica prevalecientes,
en México constituyen un contexto que condiciona y ciertamente limita la capacidad de la sociedad para alcanzar las metas recién mencionadas, no debe cabernos duda que las transformaciones institucionales que promueve la red son condición necesaria para mejorar significativamente las condiciones socioeconómicas precarias y la calidad de vida de la población del país. Estamos convencidos que espacios de discusión como este seminario son fundamentales para construir una agenda común en el combate contra la corrupción y la impunidad y en la generación de conocimiento para hacer frente a los enormes retos que tenemos por delante. Esto no sería posible sin la participación de individuos y organizaciones de la sociedad civil, gobierno y academia. Este evento nos permitirá dialogar y unificar esfuerzos y conocimientos para que las propuestas de rediseño institucional que promovemos en la red tengan un enfoque de derechos humanos que garantice su éxito y solidez. A título personal quisiera agregar un tema. Dijimos que las asimetrías regionales, así lo dice la convocatoria, de hecho, las diferencias sociales, económicas profundas que existen en el país condicionan y limitan mucho de lo que se puede hacer. Lo digo a título personal porque yo me ocupo en mi actividad académica de estudiar el sector informal de la economía y el empleo informal en el país. El sector informal de la economía, por definición, tiene muchos elementos de ilegalidad, tiene muchos elementos que pueden despertar la idea de que la corrupción está generalizada en el país y cristalizada en la existencia de un sector informal tan grande, tan importante en la economía del país. Yo no puedo entrar al análisis de esto, solamente quiero decir una cosa. La existencia de un sector así tiene mucho que ver con la estructura socioeconómica general del país que conduce a mucha gente a llegar a ese sector que por definición cae en la ilegalidad y es víctima de clientelismo, de corporatismo político y demás. Es por ello que yo quisiera invitar a que un evento próximo de la red se dedique a estudiar, se dedique a pensar sobre la manera en que la desigualdad, la manera en que la falta de transparencia, la corrupción generalizada, la impunidad también se explica por esta situación de desigualdad y cuáles son esas condiciones y cuál es su impacto en la capacidad de generar reglas de transparencia, reglas anticorrupción que transformen al país en el sentido que el profesor Merino habló de manera tan adecuada sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Temkin. Vamos a escuchar las palabras del doctor Guillermo Cejudo, secretario de Guillermo Cejudo, Academic Secretary from CIDE. Buenos días a todos, a todas. Good morning, everyone. Para el CIDE, como un centro público de investigación, es un gusto, es un motivo de orgullo y también una enorme responsabilidad ser parte de la red por la rendición de cuentas y, por tanto, ser parte de esta sexta cita anual de una comunidad de práctica que reúne instituciones públicas, organizaciones sociales, organizations, y public institutions. Quiero agradecer a todos ellos, al magnífico so I'd like to thank everyone, and I'd also like to thank the great team of the network led by Lina Veloz, by Lourdes, for making this seminar possible. Este seminario combina, como lo ha hecho cada año, ya es una tradición, y qué bueno que lo sea,
Well, this is a tradition already combines the proposal and todo the partir de una preocupación intelectual y práctica muy simple. ¿Cómo recuperamos los vínculos de confianza entre los ciudadanos y el gobierno? That, the citizens and government el ejercicio democrático del poder, ya lo dijo el consejero presidente, ya lo dijo el profesor Merino, requiere Professor Merino, a los ciudadanos como sujetos activos. The government requires pero la corrupción, la impunidad, la opacidad impunity, y la falta de efectividad que ellas generan son un obstáculo para el propósito. Pues activan un círculo vicioso muy preocupante, con consecuencias graves que hemos visto en otros países. Los ciudadanos desconfían de sus políticos, pero trasladan esta desconfianza a la política. La desconfianza a los políticos, la trasladan a la desconfianza al ejercicio de la política y al régimen democrático, y terminan restándole legitimidad. Esta no es una amenaza teórica. Apenas hace tres días, el estudio de actitudes globales del Pew Research Center Research Center of Global Attitudes said that the 36 countries that were analyzed, Mexico has más bajo de the lowest percentage of people that are satisfied with the way in which our democracy works. And it's just a 6% of the population. 6% of the population. Esto no se refiere a la apreciación que tenemos sobre nuestro sistema electoral o nuestros partidos. La mayoría de los mexicanos seguimos creyendo que la democracia es la mejor forma de distribuir el poder. Pero se refiere a algo muy importante, que es la percepción sobre las capacidades de los gobiernos democráticos de responder a las preocupaciones sociales, de atender y responder los problemas públicos y de satisfacer las aspiraciones ciudadanas. Public problems and to en otras palabras, satisfy que the needs of citizens. So that is, in other words, that Mexicans are unsatisfied with the way in which no our democracy works. It's not just an electoral problem. It has to do with a lack of a good government of democracy. De eso es la desconfianza. And the main word here is the lack of trust. The auditor mentioned this. Según este mismo estudio, according to this study, solo 2% de los mexicanos confía mucho en que totally el gobierno trust that the government is doing the right thing for the government, and another 15% just trust somehow, and a very low 17% of trust in governments for Mexicans. Y el problema que tenemos como país es que ese electorado insatisfecho con la democracia y que desconfía de sus gobiernos, the coming year. They are the citizens that have to be convinced by the government that they have to convince that voting for them can make a difference. And the reason for us to be here, corruption, this fight against corruption and impunity make a cada vez que logramos, so every time como país, que un trámite no sea motivo de corrupción, we have una ciudadana, una madre de familia, una empresaria recuperará algo de confianza. That's free of corruption. Cada vez que las well, instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción so every time that muestren su capacidad para desmantelar una red de corrupción, muchos mexicanos aumentarán en algo Mexicans will become more satisfied with democracy. Every time that someone is benefited by a social program, does not see that their rights are being withheld, they will be willing to participate in democracy and cuando un político corrupto, when a corrupt politician, after a fair and transparent treatment, it will become a message for everyone and impunity will not be part of it and citizens will trust more in the institutions. It's not an easy thing to do, but it's very clear. Tackling corruption leads to more satisfied citizens and to a better support to democracy. Por eso podemos reason, y tenemos que escapar de las posiciones fatalistas que nos dicen que la corrupción es insuperable. Pero también overcome. Tenemos que cuidarnos de quienes quedan satisfechos con leyes aprobadas o oficinas creadas. Quienes estudiamos políticas públicas sabemos algo muy simple. El reto es modificar los comportamientos. Podemos y debemos aplaudir las leyes, los impuestos, las iniciativas, pero everyone for initiatives and laws, but results will just come from behaviors that change, behaviors that change in the interactions between citizens and government. This should be the way for
El reto, como cualquier política pública, es modificar comportamientos. El comportamiento esperado por un ciudadano se encuentra con un funcionario público, no sea un acto de corrupción. Un ejemplo muy simple. Let me give you a very simple example. It's for instance, de que dejemos de ser un país como lo somos hoy. Stop being a country, a country like we're now, in which 55% of people that interact with the public forces are victims of corruption. That's information that comes from EU. Por eso tiene todo el sentido que este so it makes sense that this seminar keeps this tradition and that we repeat the formula. On the one side, to be demanding with political parties that they commit to the fight against corruption in a very serious and intensive way. And in the other way, to have specific tools, to offer specific tools, because these are not just changes or amendments in the laws, but we need to have decisions and specific actions that we need to have technology, tools, financial tools, research and investigation like the one that we're having in today's and tomorrow's session. So in this country, we have the capacity, we have talent, and we also have the sense of urgency to work on this. We have to take advantage of this. Thanks very much. Thank you very much, Professor Cejudo. And finally, to end this panel and officially begin with our seminar, we would like to welcome Mrs. Morales Canales, coordinator of the Network for Accountability. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Saludo afectuosamente a mis compañeros de presidium. I would like to y bueno, pues como cada año, en los últimos seis que han pasado, la Red por la Rendición de Cuentas convoca like every year in the de la mano de las instituciones aquí presentes a este seminario internacional que busca estrechar lazos entre los 80 instituciones que conforman y sus distintos aliados con el propósito de fortalecer el debate informado y colocar una agenda de exigencias en el espacio público. En la presente edición, el tema que nos convoca es la necesidad de que todos los actores relevantes de nuestra democracia se sumen a un esfuerzo conjunto que trascienda el contexto y, hay que decirlo, el oportunismo electoral y que atienda los pendientes en materia de combate a la corrupción y la impunidad, no con un enfoque de competitividad y eficiencia, sino con un enfoque de derechos. No se está empezando de cero, puesto que en México existen hoy, al menos, las leyes y las facultades institucionales que demuestran avances sustantivos. Y a pesar de esto, en la cotidianidad de la implementación, en las rutinas del quehacer institucional, en la forma de acceso y designación de cargos de responsabilidad pública y en el día a día del ejercicio de derechos fundamentales, todavía estamos lejos de que estas leyes que dieron vida a los sistemas nacionales centralizadores y con la aspiración de generar esfuerzos de coordinación se cumplan a cabalidad y se traduzcan en un cambio político y social de fondo. Como se dijo anteriormente, todavía estamos a medias y quizá si no somos lo suficientemente audaces en riesgo del gato para hacemos alusión al poder porque muchos de quienes encabezan formalmente el espacio político y económico del país son quienes han impedido cambios como el sistema nacional anticorrupción y sus sistemas locales para que estén completos y cuenten con las herramientas que requieren para funcionar. Pero también pensamos en el poder porque este es, antes que nada, una posibilidad de cambio y acción. Sin la vigilancia social organizada y sin que los ciudadanos estén al centro de las prioridades de las instituciones responsables, de los pilares de la Rendición de Cuentas, no alcanzaremos la transformación que necesitamos. Hablamos de combate a la corrupción porque mientras el 61% de la población sostiene que el gobierno no ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción, según el barómetro global de la corrupción de Transparencia Internacional,
probablemente en los meses que vienen, y dado que ya estamos frente al proceso electoral más complejo en la historia reciente del país, veremos persecución de casos emblemáticos, muy probablemente en algún gobierno local, construidos con fines electorales y quizá altamente mediatizados. No podemos caer en esa simulación y no podemos dejar de señalar. We cannot hablamos be victims de of this simulation. De las más de 200 agresiones contra periodistas y profesionales de la información, solo dos han sido objeto de sentencia. Y finalmente hablamos de enfoque de derechos porque es precisamente los que menos tienen quienes destinan un porcentaje más elevado de sus recursos para sobornar y acceder a servicios básicos de salud y educación según el mismo estudio que acabo de mencionar. Ya se ha mencionado parte de las exigencias que estamos incluyendo en la agenda pendiente del combate a la corrupción. For the agenda quiero reiterar que el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de transparencia sin excepciones, el respeto irrestricto y el ejercicio de la autonomía constitucional de los órganos garantes de derechos y el diseño de un modelo de justicia que no se puede detener solamente en los nombramientos de fiscal, sino que incluya tanto a nivel federal como a nivel estatal el diseño de instituciones autónomas e imparciales, no solo del poder político, sino de cualquier otro poder capaz de acortar sus funciones, son apenas algunas de las tareas urgentes. Agradezco a las instituciones convocantes, a la Fundación EVER, a Flaxo, al INAI, al INE, a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría Superior de la Federación, al IBERO, al Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, al CIDE, y, por supuesto, CIDE, a Liliana Galós y a todo el equipo de la red por haber logrado esta convocatoria. Pero sobre todo, agradezco a ustedes por creer en nosotros. Ustedes son inspiración para nuestro trabajo. Esperamos que este seminario nos permita seguir avanzando en la agenda a favor de la rendición de cuentas y sinceramente les digo bienvenido. Por favor, nos ponemos de pie. Can we please stand up? Siendo las 10:38 de la mañana, declaro formalmente inaugurado el seminario Poder, Corrupción e Impunidad, una agenda con enfoque de derechos. With a scope on rights. Thank you.